Bueno, mira, por los próximos minutos te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia, cómo han sido los procesos de trabajo, los procesos de las entrevistas de trabajo en la industria del call center. Así que si tienes un poco de tiempo, me gustaría que me acompañes a que puedas escuchar o para que tengas una idea de cómo prepararte mejor para tu próxima entrevista de trabajo en un call center. Estamos en este momento en vivo a tal punto de que si por X o Y razón, porque me vas a acompañar a hacer un mandado, obviamente va a haber mucho movimiento de la cámara. Desde ya te digo, pues, mil disculpas si eso te incomoda o te molesta. Pero quiero que te concentres en la idea del mensaje. Si es posible, pues solamente escucha lo que te voy a decir, ¿verdad? Escucha lo que va a salir de mi boca. Bueno, entonces quiero que me acompañes y pues vamos a comenzar en este momento. Ok, hablemos sobre la entrevista de trabajo. Hablemos sobre la entrevista de trabajo. ¿Qué es lo más importante que tienes que saber cuando vas a aplicar a un call center? Bueno, hay cinco partes fundamentales que tienes que saber al momento que vas a aplicar. Número uno, ¿cuál es la visión, la misión? ¿Cuál es el credo? ¿Cuál es en qué cree el call center al cual estás aplicando? ¿Cuál es la única cosa que tienen diferente de los demás call centers que existen a nivel nacional? Háblese de Sitel, OneLink, Teleperformance, IBEX, háblese de cualquiera de ellos. ¿Cuál es la única cosa que ellos hacen que es diferente al resto? Eso tienes que saberlo perfectamente. Esa es una forma de cómo prepararte para esa entrevista de trabajo. Lo segundo que tienes que saber es cuál es la posición a la cual estás aplicando. Puesto que existen diferentes posiciones, estamos hablando ventas, servicio al cliente, customer support, que es el famoso, o technical support. Está también lo que es retentions, collections, y obviamente dependiendo de la posición es la preparación, porque no puedes ir con respuestas de servicio al cliente cuando la posición es para ventas. Las acciones a tomar o las responsabilidades son completamente diferentes. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta como la tercera parte es saber cuáles son las habilidades que ellos requieren. Resulta que hay algunos call centers que, aparte del inglés, ellos necesitan que tengas la habilidad de, por ejemplo, convencer a la gente, o la habilidad de, por ejemplo, ser persistente. Entonces, aparte de, no solamente es hablar inglés y saber un poquito de computación, sino también hay algunos call centers que buscan ese tipo de personalidad con el objetivo de que tengas pues un plus al momento que estés hablando con un cliente. Como número 4 es la oferta. Es decir, mira, ellos están buscando personas y ellos tienen competencia. Entonces, ellos tienen que ofertarte a ti algo que sea competitivo y algo que tú digas, mira, vale la pena esta oferta y por lo tanto me voy a ir por este call center. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en mente. Y número 5, y no menos importante, hablamos sobre la preparación para el roleplay. Resulta que durante tu entrevista de trabajo, al menos con el
el reclutador te van a hacer preguntas sobre, háblame de ti, porque tú eres el mejor candidato, cuáles son tus fortalezas, etcétera, etcétera. Pero si pasas ese primer filtro, obviamente después viene el examen Versant en algunos call centers, o el examen AMCAT en otros call centers, o algún tipo de examen que evalúe tu nivel de inglés, ¿correcto? Después vienen, dependiendo del call center, pruebas numéricas. Vienen diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Inclusive pruebas de gramática para saber cómo está tu nivel de inglés. Después de eso, viene posiblemente una entrevista con un language specialist, con el objetivo de evaluar tu pronunciación, fluidez, con el objetivo de evaluar tu comunicación oral. Ellos van a decir si está apto o no para poder hablar con un cliente. Ahora bien, entre todo ese proceso hay una entrevista la cual va a decir si estás apto o mira, no estás apto. Y esa, ¿cuál es esa entrevista? Prácticamente esa entrevista es la que vas a hacer con el Operation Manager, right? Operation Manager es la persona que te va a contratar, es el individuo que va a decir si estás apto para este trabajo o no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? En ese momento te va a hacer preguntas relacionadas al puesto de trabajo al cual tú estás aplicando. Y más que preguntas, es un roleplay. Y este roleplay puede ser de servicio al cliente, puede ser un roleplay de ventas, puede ser un roleplay de retention. Así que dependiendo del call center al cual estás aplicando, es la preparación. Por eso en Nesting, Agentes para Call Center, nuestro objetivo fundamental y primordial es poderte ayudar para que vayas mejor preparado o preparada para tu próxima entrevista de trabajo en un call center. Y lo hacemos a través de diferentes talleres. Taller número uno, taller Versant, que es uno de los exámenes, algunos más odiado o temido por algunas personas o por algunos aspirantes a trabajar en la industria call center. Tenemos el taller también de preparación, que es un bootcamp de preparación a las preguntas más comunes, donde desarrollamos tres objetivos fundamentales, que de hecho ya están abiertas las inscripciones para el bootcamp. Algo muy importante que tienes que saber es de que no trabajamos con muchas personas, trabajamos con grupos reducidos, con el objetivo de que nuestra atención se enfoque en las debilidades, se enfoque en tus preguntas, se enfoque en cómo tú deberías de prepararte mejor para dicha entrevista de trabajo. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, el bootcamp está para este fin de mes, marzo. Lo vamos a hacer viernes, sábado y domingo. Y lo único que tienes que hacer, si estás interesado, es mandarme un mensaje. Con mucho gusto te envío la información. El link para que me puedas enviar el mensaje está en la descripción de este video. Y sencillo, pues, te mando la información y con esa información tú vas a saber qué es lo que vamos a aprender. Que de hecho, pues, ya lo sabes. Número uno, saber lo que el call center de tu preferencia está buscando. Número dos, venderte tus fortalezas y debilidades. Y número tres, practicar cómo responder a las preguntas más comunes al momento de tu entrevista de trabajo. Ahora, así que ya tienes la información correspondiente, ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente es mandarme un mensaje que estás interesado en la inscripción del bootcamp. Con mucho gusto, nosotros tenemos las puertas abiertas y obviamente estamos para servirte. Ese es nuestro objetivo fundamental, poder ayudarte y prepararte. Afortunadamente hemos tenido ya personas que han participado en nuestros talleres y pues tengo el honor de decirte de que, o comentarte de que hay personas ya trabajando en Concentrix, personas trabajando en OneLink, personas trabajando en Sitel. Así que la opción la tienes, la pelota está en tu cancha y nosotros estamos con mucho gusto de poder volver
a recepcionarla, a recibirla. Así que un placer. Estamos en contacto.